con el otro, comparta tu cosa. No está abierta. No sé si se logra apreciar bien, pero está lleno este local. Se llama la ensaimada, así que supuestamente son especialistas en ensaimadas. Así que ahora las vamos a probar y a comer. La gente sale con bolsas, o sea, bolsas. Está acá como en el centro de San Pedro. En el bulevar este, hay mucha gente. Mucha gente. Una chiquita cada uno. Es enorme. Y ya de regreso a Buenos Aires nos agarró un poco de lluvia, pero todo perfecto por suerte el viaje. Lo importante es que llegamos con la ensaimada en perfecto estado. Hay unos alfajores que no se pueden parar, también buenísimos los alfajores de la ensaimada. Miren, acá tienen la historia de la ensaimada. Así que si quieren pueden ponerle pausa al video y leerla. Y acá también dice que es la ensaimada más grande del mundo, la hicieron el 22 de junio de 2003. Y acá está lo que se utilizó, cuánto pesó. Duró una semana el amasado y el armado 15 horas. Midió 10 metros de diámetro y pesó 1.350 kilos. Mira, se la regaló a 10.000 personas presentes. Buenísimo. Muy rico el alfajor, ¿eh? Sí, el alfajor, miren lo que es también. Increíble. Muy bueno. Hola amigos, ¿cómo están? Perdonen por estas fachas, estoy a las corridas y dije, ¿por qué no seguir filmando para este increíble vlog? Así que hoy tenemos muy interesante, ya fui a Pilates, estoy hablando muy rápido, disculpen. Y ahora tengo que ir a hacer las uñas, que ahora miren cómo están de crecimiento ya.
Son mis uñas naturales, o sea, me encanta. Y después nos tenemos que ir al centro, así que hoy es un día bastante divertido, digamos, fuera de lo usual. Así que dije, acompáñenme, chicos. Ahora me estoy haciendo unos huevos revueltos para comer, porque después no voy a tener tiempo, voy a correr así. Así que les muestro un poquito. Huevos, tomate, espinaca y frutita. Así que vamos a proceder a hacerlos. Me tuve que soltar el pelo, pero para cocinar me gusta atarlo. Esto no sé si me convence. ¿Qué opinan de este look? Es una remerita cortita. Esto creo que no me convence. Por ahí así suelto queda mejor. No sé, ¿qué dicen? ¿Va o no va? Esto que no me convence la remera. No sé, estoy como... Pero bueno, continuemos con los huevos, por favor. Continuemos con los huevos. Acá ya está. Puse mantequita ahí. Y le vamos a tirar así unos tomaticos. Y vamos a batir los huevos. Una vez que esto ya está así, tiramos los huevitos. Que preguntamos, creo que en un lugar y en el otro que habíamos ido la vez pasada y no tenía, pero justo fuimos al segundo que entramos y encontramos, así que tipo dije, tengo la tintura. No encontré, llevé todos los que había, literalmente me llevé tres, que eran los únicos que quedaban, y también pasamos por todo moda, nos llevamos unos que queríamos nosotras, así que después seguramente les hago un videito por acá mostrándoles mis cosas que me compré en todo moda, están muy buenas. Y ahora pasamos por Starbucks. Mamá no comió, no había comido en todo el día directamente, o sea, estaba muriendo. Y me pedí un flat white con... Quería con un pan de chocolate, pero no, tampoco tenía. Y me pedí de dulce de leche, está muy rico. Y me pedí un roll de canela. Un cinnamon roll, así que a disfrutar. Paso a contarles por acá que me encantó este lugar. La verdad es que se lo súper recomiendo. Entiendo por qué se llama el preferido. Pedimos una ensalada de papa. Tú eres como muy de la huerta orgánica, no sé, riquísimo. La milanesa, se las recomiendo sí o sí directamente. Y ese pastel de boniato con carne, no, no. Es un mil. Puedo ver la lista de espera.